Buenos días, honorables ediles e iglesias. Buenos días, presidente. Buenos días. Bien. Presidente, tiene un No se le escucha, Pablito. Tiene un ruido. Una chicharra. A ver, miramos. Ahí, ¿cómo me oyen? Ya se escucha mejor, pero... Sí. Se le escucha, pero sigue la interferencia, pero es algo que tiene, creo que cada todas las sesiones, Edil, creo que debería revisar su micrófono. ¿A través de qué está? ¿El computador o celular? Computador. Voy a cambiar, a poner el micrófono, permítame. El ruido. ¿Sigue el ruido? Sí, señor. Más bajito, pero ahí está. Bien, muy extraño. No sé qué será. No, no tengo ni idea de qué será. Bueno, pero podemos empezar así. ¿Sí? Se le escucha, Pablito. Ok, bien, perfecto. Muy buenos días, señorita secretaria, siendo las 9:30 de la mañana. Bien, damos inicio a la sesión del día de hoy, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Hoy domingo 17 de enero de 2021. Señorita secretaria, un buen día y por favor, puede llamar a lista de la comisión y a otros ediles de otras comisiones, por favor. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles nuevamente hoy domingo 17 de enero de 2021, en la sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, saludando a las honorables edilesas, ediles, a ustedes señorita secretaria, como es de costumbre la comunidad que nos sigue día a día a través de las redes sociales, Pablo Emilio Molano presente, Partido Centro Democrático. José Cornelio Hernández. Presente, muy buen día para todas y todos, para usted Pilar, para mis compañeros edilesas de la localidad, para los invitados del día de hoy, para las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la JAL. Hoy, domingo 17 de enero del 2021, en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente, José Cornelio Hernández presente, Partido Liberal Colombiano. Fidel Ernesto Poveda Gómez, no está conectado. Le informo, honorable presidente, que tiene quórum de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Además, registro la presencia de los ediles y edilesas de otras comisiones. Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todas y todos. Un saludo cordial a las personas que nos siguen en nuestros canales virtuales y a las y los invitadas e invitados en la sesión del día de hoy, presente en Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, hoy 17 de enero de 2021. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Muy buenos días para todos. Un saludo especial a todos los compañeros ediles, a usted, señora secretaria, también a los invitados que nos acompañan en esta sesión y a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco, presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy.
a las personas que nos acompañan a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales, Iván Darío Castiblanco presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente, muy buenos días, saludando a los compañeros de la corporación, honorables ediles y edilesas, a usted señorita secretaria y a todas las personas que a diario se conectan por los medios virtuales para escuchar los temas de cada día de nuestra corporación. Presente, presente, muchas gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, muy buenos días para todos y todas. Un saludo a ti, Pilar, a mis compañeros ediles, mis compañeras edilesas, a los invitados del día de hoy y, por supuesto, a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña presente. Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias presente. Buenos días, compañeros, compañeras. Hoy 17 de enero del 2021 en Comisión de Salud, Medio Ambiente, saludándolos a ti, Pilar, a la comunidad que nos sigue, a Melissa también que nos acompaña en las transmisiones, a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, saludando también a nuestros invitados el día de hoy, al doctor Julián Osorio, quien nos acompaña, bienvenido a la corporación Engativá, y buenos días para todos, Lina Pinzón Arias presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, buenos días para todos, presente hoy 17 de enero de 2021 en la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de la Junta Administradora Local de Engativá. Saludando a los compañeros convocados de la administración, a la Junta Administradora Local, a usted, señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, buen día para todos y todas. Un saludo a usted, señora secretaria, a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que se conecta a través de la transmisión en vivo, y al invitado que se conectó también, Julián Osorio, a la sesión del día de hoy. Buen día para todos y todas. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos, y especialmente a la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Le informo, honorable presidente, el llamado a lista completo y verificación del quórum de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Señorita secretaria, por favor, sírvase leer el orden del día para su aprobación. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación del acta número 2 del 13 de enero del 2021, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Quinto tema principal, plan de trabajo a nivel distrital. Invitados el doctor Julián Osorio, secretario técnico por parte de la CAR. Sexto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, señor presidente. Ponemos a consideración el orden del día. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, manifestarlo a través del chat o a través del micrófono. Aprobar el orden del día, señor presidente. Apruebo también el orden del día. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Le informo, honorable presidente, que no hay correspondencia para leer. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación del acta número 2 del 13 de enero del 2021, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Ponemos a consideración de la comisión el acta número 2 de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente y los ediles que estén de acuerdo con la aprobación de esta acta con sus correspondientes correcciones, por favor, manifestarlo a través del chat o a través del micrófono. Aprobar el acta número 2 de la comisión, presidente, con sus correcciones y modificaciones. Igualmente, con sus modificaciones. También apruebo el acta número 2. Siguiente punto del orden del día, señorita secretaria. Quinto tema principal, plan de trabajo a nivel distrital, invitado al doctor Julián Osorio, secretario técnico por parte de la CAR. Bien, para el día de hoy teníamos programada una invitación en conjunto
la Secretaría Distrital de Ambiente y la administración local con el referente ambiental. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, la administración local no nos pudo acompañar, pero serán los invitados de la siguiente semana. Hoy tenemos invitado al doctor Julián Osorio, administrador ambiental, secretario técnico de la CAL y, por supuesto, gestor local de la Secretaría Distrital de Ambiente. Doctor Julián, pues muchísimas gracias por atender este llamado. Sabemos que la invitación fue algo limitada, pero le entendemos su intención y su aporte valioso para la corporación y en especial para nuestra comunidad gativeña. El tema para el día de hoy, pues ya lo mencionaba la señorita secretaria, el micrófono es suyo. Le agradezco nuevamente el poder acompañarnos el día de hoy, dadas las circunstancias de tiempo. Doctor Julián, el micrófono es suyo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a los demás honorables ediles y edilesas. También muy buenos días, un gusto poder volver a saludarlos. Espero que tengan un muy feliz y bendecido inicio de año, no solamente ustedes, sino también todas sus familias. Y pues bueno, voy a compartir pantalla en este momento para brindar la información que fue solicitada. Es una información muy, muy técnica, muy de carácter ejecutivo, pero puntualizando en los temas que son relevantes y de especial importancia respecto al tema pues, que nos reúne el día de hoy. Voy a compartir pantalla con el permiso de ustedes. ¿Me puedes confirmar, Edil Pablo, si ya están viendo la presentación? Sí, señor, ya. Sí, gracias. La tenemos en pantalla, sí. Dale, gracias. Listo. Entonces, permítame un segundo, por favor. Bueno, entonces atendiendo a la solicitud respecto a los planes, programas, proyectos, como a la ruta de acción que se ha priorizado por parte de la actual administración distrital para este cuatrenio en lo referente al componente ambiental, pues les voy a brindar esta información como les dije hace un momento, pues es una información muy, muy resumida, ¿sí? Para poder concretar en los aspectos que son relevantes. Para hablar al respecto, hay que dar especial mención al plan de gestión ambiental que se proyectó para el periodo comprendido entre el año 2008 al 2038. Ese es el famoso PGA del Distrito Capital. Aquí voy a cambiar. El plan de gestión ambiental que se definió para Bogotá se concibe como el instrumento de planeación de largo plazo que permite y orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales. ¿Qué quiere decir esto? Ingeniero, quedamos en la primera diapositiva pequeña. ¿Su mes está cambiando? Porque no veo el cambio. Sí, sí. Vale, gracias. Ya se ve el cambio. Listo, si quieres, gracias. Amplíalo, sí, por favor, para que lo veamos mejor. Gracias. Ahí la acabé de ampliar. Creo que no la están viendo cuando la amplío. ¿Me pueden confirmar si la están viendo ahora? Todavía no se ve. Se ve que la está ampliando, pero en la pantalla sigue igual. Tan raro, ya. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Permítame un segundo, por favor. Listo. ¿Me puedes confirmar, Edil, si ya en ese momento la estoy ampliando? No, sigue igual. La estamos viendo, pero no ampliaron. De pronto esperar mientras el internet avanza, ¿no? Sí, puede ser. Pero no importa. Es visible. Vale, porque aquí estoy cambiando diapositivas. No sé si la están viendo. No, señor. No. Solamente estamos viendo la segunda. La segunda. Ahí sí están viendo la... Ahí estoy cambiando diapositivas. Sí, ya. Sí. Creo que nos va a tocar. Cuando da el mando a la izquierda,
por sí. Diapositiva y ahí sí las cambio. Ahí sí. Creo que nos va a tocar así porque... No hay problema. No sé qué está pasando, ¿vale? Bien. Listo, gracias. Vale. Son 8 diapositivas, es una información pues concretica y ya quedo atento a las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto. Entonces retomo. Vamos a hablar del plan de gestión ambiental que se proyectó para Bogotá para el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2038. Son 30 años a los que está proyectado este plan. El plan de gestión ambiental, más conocido como el PGA, se concibe como el instrumento de planeación de largo plazo que permite y orienta la gestión ambiental, abarcando la participación de todos los actores estratégicos distritales, bien sea Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá, el Instituto de Protección y Bienestar Animal, la UAEPS y todos los demás actores que aquí tienen cabida. En resumidas cuentas, ¿qué pasa con esto? Se proyectó un gran plan que dice, en términos o en materia ambiental, Bogotá, Distrito Capital, lo que necesita es esto, esto y aquello. Son estos temas en particular durante los próximos 30 años, en aras de garantizar un desarrollo sostenible, una interrelación armónica con el territorio. El plan de gestión ambiental, a su vez, define otras dos estrategias, que son sumamente importantes, que ustedes los ven en la parte de abajo. Uno es el PACA, que se conoce como el Plan de Acción Cuatrenal Ambiental, y el otro es el Plan Ambiental Local. El edil Pablo me decía, eso que ha priorizado la administración distrital, que repito, está abarcado en el Plan de Gestión Ambiental, ¿cómo se relaciona, cómo se interrelaciona a nivel local, en este caso en la localidad de Engativá? ¿Cómo se traslada ese plan de gestión ambiental en términos locales? Ya en un momento les voy a decir a través de qué estrategias, pero es básicamente a través del plan ambiental local. Entonces, retomo un poco el tema. El plan de gestión ambiental se proyecta hasta el año 2038. ¿Qué se va a hacer a ese periodo de tiempo en cuanto a en términos de gestión ambiental distrital? Para ello, se formuló, se tiene en cuenta un plan de acción cuatrenal ambiental y un plan ambiental local. Explico cada uno de ellos. Así como el plan de gestión ambiental está proyectado a 30 años, también define que cada 4 años, cada cuatrenio, se tiene que actualizar el PACA, el Plan de Acción Cuatrenal Ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Esta actual administración distrital, en cabeza de la doctora Claudia López, coge el plan de gestión ambiental de 30 años y lo acomoda a un periodo de 4 años, a su periodo administrativo, ¿sí? A su periodo legislativo. Ese es el PACA. Pero así como hay un PACA que es a nivel distrital para 4 años, también le dice a los alcaldes y alcaldesas locales, ustedes cojan el PGA, cojan el PACA y acoplen uno a través que es un plan ambiental local para su cuatrenio, acorde a las potencialidades, a las particularidades propias de su territorio, de su localidad. Entonces tenemos el PACA y tenemos el plan ambiental local. Aquí voy a... ya me voy con eso. A través del plan ambiental local, que actualmente está en proceso de formulación, valga aclarar eso, por parte de la actual administración local, en cabeza de la doctora Ángela, ese plan ambiental local... según conversaciones que tuvimos justamente esta semana, se espera que esté listo en el transcurso de la siguiente semana para poder ser remitido a la Secretaría Distrital de Ambiente. Repito, ese plan ambiental local lo que hace es decir, esta administración local, qué temas puntuales en el universo ambiental, qué temas puntuales ha priorizado para estos próximos 4 años. ¿Listo? Si hablamos del plan de gestión ambiental, que es el plan maestro, el plan grande, el macro, vamos a encontrar lo siguiente, que recordemos, está proyectado hasta el año 2038. Vamos a encontrar que se han priorizado 3 objetivos, que son los que llamamos, es la priorización de las acciones ambientales puntuales. Son los objetivos de calidad ambiental, los objetivos de ecoeficiencia, y los objetivos de armonía socioambiental. En estos 3 objetivos, ustedes encuentran de manera muy resumida qué quiere decir o qué lineamientos da el Plan de Gestión Ambiental de Bogotá
que está proyectado del 2008 al año 2038, en estos tres objetivos. Voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. Los objetivos de calidad ambiental hacen referencia a los siguientes ítems. Me va a permitir leerlos de manera muy, muy rápida y ustedes van a encontrar que en azul están subrayados los que se han priorizado o se han incluido, perdón, por parte de la actual administración. Si ustedes cogen la anterior versión del plan de gestión ambiental, van a ver que no están incluidos los que están con azul. Esta actual administración los ha incluido y les ha dado una especial relevancia, ¿vale? Si hablamos de calidad ambiental, hablamos de lo siguiente, hablamos de calidad del aire, de calidad del agua y regulación hídrica, de calidad sonora, calidad del paisaje, del suelo, calidad ambiental del espacio público, conservación y adecuado manejo de la fauna y flora, y por último, de estabilidad climática y de gestión ambiental de riesgos y desastres, que repito, es lo que se ha incorporado por parte de la actual administración distrital, ¿vale? Y que las administraciones locales lo van también a incorporar a través de sus planes ambientales locales, a través de sus PAL, que es un documento que estoy seguro también se les va a hacer llegar a ustedes como corporación, ¿vale? En cuanto a objetivos de ecoeficiencia, hablamos de lo siguiente, hablamos del uso eficiente del espacio, del uso eficiente del agua, el uso eficiente de la energía y el uso eficiente de los materiales. Es cuando hablamos de la política macro de gestión integral de residuos sólidos y de materiales potencialmente reciclables. Y por último, en los objetivos de armonía socioambiental, hablamos de lo siguiente, productividad y competitividad sostenibles, de la ocupación armónica y equilibrada del territorio, de cultura ambiental, de habitabilidad e inclusión, de socialización y corresponsabilidad, y por último, de ordenamiento y gestión de la ciudad-región. Aquí se trabaja, para este último ítem que ustedes también ven que está subrayado en color azul, actualmente se están adelantando, se trabaja, en la formulación de unos planes maestros en conjunto con la Región Administrativa de Planeación Estratégica, más conocida como la RAPE. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La RAPE, según lo que se ha establecido en la Constitución, los municipios vecinos que tengan la intención de trabajar en proyectos, en planes, programas o proyectos comunes en temas de ordenamiento, de protección ambiental, pueden conformar una región administrativa. En Cundinamarca hay una que se llama la RAPE. Las oficinas quedan por toda la calle 26 bajando la 50. Y lo que actualmente se ha priorizado, es que para garantizar ordenamiento y gestión de ciudad-región, se va a trabajar con RAPE en una serie de proyectos que van a salir, yo creo que ya para el segundo semestre de este año. Y se trabajan proyectos que involucran a Bogotá como ciudad capital y a las demás regiones aledañas, pero principalmente en qué componentes. Y aquí me devuelvo un poquito. Aquí en estos que tenemos acá subrayados. Por eso fue que se incluyeron por parte de la actual administración. En estabilidad climática, que es adaptabilidad al cambio climático, y en gestión ambiental de riesgos y desastres. También abarca otros programas muy interesantes, como lo son fortalecimiento de la competitividad regional a través de unos programas de apoyo al campesinado y al microempresario, a través de proyectos de ecoturismo y otros que en ese momento pues no tengo presentes. Pero quería hacer énfasis en eso, porque cuando hablamos de ordenamiento y gestión de la ciudad-región, es a través de programas que se van a trabajar de manera articulada con la Región Administrativa de Planeación Estratégica, más conocida como la RAPE. A través de estos tres objetivos es que se definen, o de allí se derivan, todas las estrategias o todos los lineamientos de gestión ambiental que la actual administración va a implementar
para su cuatrenio, para el cuatrenio que actualmente está en ejecución. ¿Listo? Y por último, ¿cómo se va a adelantar esto? Se han definido estas seis estrategias, que es la estrategia del componente investigativo, de información y comunicaciones, de educación ambiental, de participación, de fortalecimiento institucional y de cooperación y de cooperación y coordinación interinstitucional. Son las estrategias definidas para darle cumplimiento a estos objetivos que ya los conocemos un poco más en detalle, de calidad ambiental, de ecoeficiencia y de armonía socioambiental. Y por último, tenemos que hablar de los planes ambientales locales. Entonces aquí me devuelvo un poquito, ustedes me disculpan que lo haga así. Entonces tenemos el plan de gestión ambiental 2008 al 2038. De allí se deriva un plan de acción cuatrenal ambiental que va a ser la actual administración distrital en este cuatrenio, o sea, administración distrital a través de Secretaría de Ambiente y del sector ambiente general, y unos planes ambientales locales que es, ya sabemos qué va a ser la administración distrital, pero qué va a hacer cada administración local en su jurisdicción, para ellos los planes ambientales locales. El plan ambiental local, entonces, pues obviamente es un instrumento de planeación ambiental de corto plazo que parte de un diagnóstico ambiental local. Y aquí quiero detenerme un poquito. Ustedes encuentran en la parte de abajo tres ítems. Para poder desarrollar el plan ambiental local, se deben tener en cuenta tres insumos primordiales. Primero, el diagnóstico ambiental local. Cada administración local, cada administración local, lo primero que debe hacer en cabeza de su alcalde o alcaldesa local es la actualización del diagnóstico ambiental. Ese fue un trabajo que adelantamos de manera conjunta con la Comisión Ambiental Local durante el segundo semestre del año 2020. En ese proceso, pues hay que recalcar que el Edil Fidel nos ayudó bastante con eso, tanto en el proceso de actualización como en su posterior aprobación por parte de la Comisión Ambiental. Quiere decir que la localidad de Engativá a día de hoy tiene un diagnóstico ambiental actualizado que obviamente es susceptible de cambios. No quiere decir que el documento que está es el que debe regir durante estos cuatro años. Para nada, es un documento que posteriormente va a estar en constante actualización porque las dinámicas ambientales y sociales pues son complejas y eso requiere que el documento pues así mismo se vaya actualizando. Pero ya está. Es lo primero que se pide para que se pueda montar el plan ambiental. Diagnóstico ambiental que ya está actualizado. Segundo, una priorización de las acciones ambientales producto de los encuentros ciudadanos. Ya está, ya existe una matriz que se trabajó de manera conjunta con la administración local y la subdirección de planes y políticas ambientales de la Secretaría de Ambiente que dice producto de los encuentros ciudadanos, esto es lo que se ha priorizado. Segundo insumo, ya también podemos decir que se cuenta con él. Tercero y último, el componente ambiental del plan de desarrollo local. Bien sabemos que ya está aprobado un plan de desarrollo local que cuenta con un programa de gestión ambiental que, si mal no estoy, se llama Inversiones Ambientales Sostenibles. Entonces podemos decir que ese tercer insumo ya está, se cuenta con él. Quiere decir esto que ya contamos con los tres insumos que pide la norma para que la alcaldía local monte su plan ambiental. Por ello decía hace un momento que ese plan ambiental local esperábamos que la alcaldía local lo tenga listo en el transcurso de la siguiente semana y se pueda entregar a Secretaría de Ambiente. Ese documento se entrega junto con un decreto de adopción, un decreto que firma la alcaldesa local, la doctora Ángela, y se cumple con ese requisito. Pero ustedes encuentran que a lo último hay unos asteriscos y está como en gris, subrayadito, que dice Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA. No se toma como un insumo o un requisito para poder formular el plan ambiental local, pero sí se considera que es un aspecto que se debe considerar muy importante dentro del proceso de formulación de ese PAL. Y el Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA, define los programas que la alcaldía local va a incorporar para garantizar la prevención y mitigación de los impactos ambientales que se puedan generar dentro de su sede física, ¿sí? Entonces el PIGA
institucional dice en el tema de agua, la alcaldía va a hacer esto, en uso eficiente y ahorro del agua, el uso eficiente y ahorro de energía, gestión integral de residuos sólidos en cuanto a extensión de buenas prácticas ambientales. Un aspecto muy importante que fue incorporado últimamente por el distrito, que es la incorporación de criterios ambientales para la gestión contractual. Es decir, que si la alcaldía va a adquirir insumos de cafetería, de papelería, ¿cómo los va a hacer? ¿Con qué proveedor? ¿Qué tipo de insumos? ¿Está reduciendo no el consumo de plásticos, de icopores, por ejemplo? A eso hace referencia el PIGA. No es requisito para montar el PAL, pero sí se pide que se tenga presente para eso. Si mal no estoy, pues la alcaldía local también cuenta con un referente PIGA, que es el que se encarga justamente de esta área. Entonces, Edil Pablo, ¿cómo articula la administración local ese componente o esa ruta de navegación que ha definido la administración, el distrito en general? Lo hacen a través de este documento que es el PAL. ¿Listo? El PAL, repito, al igual que el PACA, se formula cada 4 años y pues define qué va a ser, cómo proyecta la administración local su componente de gestión ambiental para dar atención y cumplimiento a la atender de manera eficiente las particularidades que una localidad como Engativá pues presenta. Ya sabemos que la localidad Engativá cuenta con un vasto componente de la estructura ecológica principal. Aquí encontramos humedales, mejor dicho, aquí yo creo que es de las localidades con mayor riqueza ambiental que tenemos en el distrito. Entonces, por ello mismo, la importancia de que la localidad Engativá formule un PAL que esté a la altura de las complejidades y de la realidad ambiental de la localidad. Repito, ese documento, yo estoy seguro que a la vez que se entrega a Secretaría de Ambiente, se va a entregar a la corporación, a la JAL de Engativá, para su revisión y que ustedes pues den los correctivos o las consideraciones que ustedes consideren pertinentes. Esta era la presentación que les tenía para el día de hoy. Como les digo, pues es una presentación muy resumida. Esta información la pueden encontrar también en la página de Secretaría de Ambiente. Aquí voy a... creo que la borré. Por aquí, permítanme, yo dejo de compartir pantalla y les voy a mostrar el documento, el PGA que está aprobado actualmente por el distrito, que es este que les estoy proyectando en este momento, que es el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital PGA 2008 al 2038. Yo lo que hice en esta presentación pues fue resumir lo que están en estas 72 páginas del PDF. Edil, esa era la presentación que tenía para el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Muy bien, doctor Julián, muchas gracias por esa ilustración clara, oportuna. Nos da un panorama totalmente amplio y muy claro frente a la tarea que hay que realizar. Vamos a darle el uso de la palabra a los ediles que tienen alguna pregunta. Ediles, no veo ninguna mano levantada. Edil Fidel, veo su mano levantada, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues primero que todo agradecerle de nuevo a Julián. Él nos está refrescando esta perspectiva más global que se ha planteado desde 2008. Él ya nos la había expuesto en otra ocasión y vale la pena volver sobre eso y leerla. Es mi recomendación, mi sugerencia a todos los compañeros ediles para ver cómo nos estamos entroncando en términos de plan de desarrollo local, el segundo propósito específicamente, el plan de desarrollo local con este plan de gestión ambiental. Si hay en efecto continuidad o hay contradicción o a la hora de la verdad sería una situación completamente indiferente. Lo digo porque de tantos años de estar dedicado a estos asuntos, veo que en todos los niveles del país y en específicamente a escala distrital se dan muchos palos de ciego.
Por ejemplo, recurrir al concepto de coeficiencia a estas alturas de la historia resulta ambiguo. Recordemos que esa frase o esa palabra fue retomada por unas empresas comerciales, específicamente, ustedes lo saben, los de Tomás y Jerónimo Uribe. Desde ese punto de vista, convendría revisar esas conceptualizaciones y sobre todo si implican unas prácticas realmente novedosas o cosas que ya venían en la ley. Por ejemplo, la ley 373 de 1997 fue la que propuso los programas de uso y ahorro eficiente del agua, los famosos PUEA, y se los encargó a las empresas, ojo, ahí viene la ambigüedad, no se la encargó a las entidades del Estado, sino a las empresas proveedoras del servicio público de acueducto, del servicio público de riego, del servicio público de alcantarillado, básicamente. Entonces, pues, él puso en manos de entidades cuya función principal es la rentabilidad alrededor del servicio de acueducto, de riego, de alcantarillado, que pues deriva del agua, a decidir y a orientar cómo la ciudadanía podía o debería encargarse de usar eficientemente el recurso de agua. Desde ese punto de vista, más que crear un concepto nuevo que resulta ambiguo llamado coeficiencia, podría remitir el PGA a la ley, cúmplase la ley en este sentido. Entonces, pues, creo que es importante de verdad hacer esa lectura, esa reinterpretación. Digamos, en el caso de nuestra comisión, pues, si sacamos tiempo los tres compañeros, pues, revisar eso en términos bastante constructivos, puesto que lo que yo he visto en la práctica es mucha desintegridad, mucha falta de integridad, mucha falta de concatenación de procesos que nos llevan a círculos viciosos. La propuesta que hizo el doctor Van der Hamen en su momento de estructura ecológica principal apuntaba a intentar resolver este poco de contradicciones. En la medida en que se dice que la estructura ecológica principal está hecha para ejercer conservación, restauración, investigación y educación, hacemos del diagnóstico ambiental un proceso continuo, inherente, intrínseco al ordenamiento e intrínseco a la gestión ambiental misma. Eso no se está haciendo, no se está cumpliendo. Los procesos de investigación se ven como cosas muy aisladas que se pueden gestionar mediante contrataciones breves. Así no funciona. Y así nunca vamos a salir de los conflictos ambientales. Por ejemplo, IDIGER reformó el mapa de riesgo por inundación. Y lo que hizo fue validar las acciones torpes, porque fueron muy torpes, tanto de la autoridad ambiental CAR como de actores particulares o de la misma empresa de acueducto en su momento, de rellenar las vegas anegadizas naturales, tanto del río Bogotá como de sus afluentes, e incluso considerar que las chucuas podían desbordarse, cosa que no es cierta, y validar los jarillones alrededor, como ha pasado en Tibabuyes, de modo tal que cortó la obligación de conocer la historia de la hidrografía de la cuenca de Bogotá, por ejemplo. Sin embargo, tarde o temprano tiene que hacerse ese trabajo, retomar con mucho juicio la información histórica que está plasmada en las fotografías, cuyo procesamiento tampoco es que sea fácil. Eso es un trabajo dispendioso de ortocorrección con base en muy buena georreferencia, pero también de muy buena fotointerpretación. Digamos que uno se siente como que estamos volviendo siempre al principio, pero la historia no se ha acabado y tenemos que seguir hacia adelante, y esos errores toca
solucionarlos, reorientando a la administración pública en lo que se debe hacer al respecto de estos asuntos, y es invertir fuertemente de verdad en investigación para la educación, pero también para la conservación y la restauración. Pues en esas estamos. Gracias, presidente. A usted, Fidel, por su apreciación. ¿Algún otro edil tiene alguna pregunta, inquietud? Bueno, veo que ninguno. Presidente. Iglesia Lina, con gusto, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, me parece muy importante el tema, presidente. Muchas gracias por traerlo. Estaba escuchando a Julián, es muy importante, me parece, este tema. A veces lo dejamos como en un segundo plano, pero escuchaba toda su intervención y muy, muy importante. Él nos presenta, pues, cómo se desarrollan estos planes de gestión ambiental, el plan de gestión de acción cuatrienal ambiental y el PGA, que es para el, pues, hasta el 2038. Y después, pues, él nos presenta el cuatrienal, que es, pues, ya para el gobierno distrital y, por supuesto, el plan ambiental local. Me parece muy interesante. ¿Cómo se construye ese plan ambiental local? Él nos indica que se hace un diagnóstico local, una priorización de las acciones ambientales en los encuentros ciudadanos y que finalmente se tiene ese componente, un documento del componente ambiental del plan de desarrollo local. Y que se espera ya la construcción de este plan ambiental local ser firmado o expedirse un decreto por parte de la doctora Ángela. No sé, me confirmas, Julián, nos decías la otra semana, ¿sí? O prontamente ya se espera como consolidar ese documento. Y es allí mi pregunta, Julián, porque especialmente la semana pasada me hacían la denuncia a la comunidad sobre el humedal El Jaboque, ¿sí? Que se está contaminando, que hay muchas personas viviendo en el humedal y, por supuesto, creería yo que este plan es un ejemplo que pongo de todas las características que vemos ambientalmente en la localidad, porque hay muchos, por ejemplo, el canal de Los Ángeles, que ya se ha intervenido, la iglesia Jessica ha estado muy atenta, bueno, muchos otros sectores, y que además la doctora Ángela también los ha intervenido en temas ambientales y que además abarcan otro tipo y serie de problemáticas que afectan a la comunidad. No solamente afecta a nuestros ecosistemas, sino que afectan también a nuestras comunidades. Pero es un ejemplo que pongo del humedal El Jaboque y es allí mi pregunta que tú nos dices, ¿se va a firmar este PAL, este plan ambiental local? Y creería yo que ahí vienen una serie de cronogramas, eso es lo que quiero que nos amplíes, que nos indiques allí que este documento nos trae ese diagnóstico, pero también nos dice, ojo, allí tenemos que intervenir, revisemos esto prioritariamente, estamos afectando nuestros ecosistemas, si no los intervenimos, entonces caemos en el error de pronto afectar aún más nuestros ecosistemas. Entonces, como que, ¿qué nos puede presentar este documento y qué sigue después de este documento para que empecemos efectivamente a tener como esas alertas y decir qué es lo que necesitamos en términos ambientales para nuestra localidad y a su vez ir también evacuando otra serie de problemáticas que menciono como el tema de inseguridad, habitabilidad en calle, pero especialmente tratar a nuestros ecosistemas de la forma en que lo requiere e intervenirlos, porque me decía la comunidad del humedal El Jaboque que está aún más contaminado, esto genera pues vectores, genera malos olores, pero además estamos afectando nuestros ecosistemas, arrojándoles basura, no cuidándolos, ¿sí? Entonces es como estos temas que después de este PAL, de este, ¿Qué viene, Julián? ¿Qué viene para que nosotros también como ediles le podamos hacer ese seguimiento y poder ir interviniendo? Porque por lo regular uno abarca que el tema de seguridad, que el tema de habitabilidad en calle,
Pero ¿qué pasa con esos ecosistemas que también deben tener un trato especial en ese momento de intervención, en ese momento de nosotros como ediles de gestionar con nuestras comunidades? También hay que cuidar nuestros ecosistemas y necesitamos de las entidades que son especialmente, que se especializan en la materia, para que Jardín Botánico, Secretaría de Ambiente, para que también intervengan esta serie de ecosistemas y entre todas pues nos ayudemos para que efectivamente tengamos unos entornos pues agradables, seguros y con el cuidado adecuado de nuestros ecosistemas. Era eso, presidente. Muchas gracias. A usted, Elisa, por su apreciación frente al tema que venimos tratando. ¿Algo otro, Edil? ¿Edil Fidel tiene algo adicional por...? Presidente. Sí, gracias. Presidente. Ah, primero Cornelio. Permítame primero le di el Cornelio y sigue nuevamente difícil. Gracias, presidente. Sí, habría que esperar el documento que va a firmar la alcaldesa local. ¿Cuál es el plan de gestión que se va a hacer en la localidad, que se va a realizar? ¿Con qué entidades se cuenta para, y si están las herramientas y las personas necesarias para ese tema? Porque aquí hablamos de protección ambiental, pero... a veces a la administración les escapan el cuidado de todos esos cuerpos de agua, como el humedal de Jabó, que ya lo decía la iglesia Lina, que muchas personas contaminan el humedal, no solamente eso, sino los humedales en Bogotá, y nadie le pone una solución a eso. Se hacen una serie de denuncias, pero... Aquí este tiene que ser con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente, del IGER, de la Secretaría de Integración Social, del Acueducto, en fin, para poder proteger todo ese sistema ambiental de la localidad. Pero nada ganamos con un documento sobre el papel que diga una cosa, pero hacemos otra, porque no hay cultura de las comunidades. Y lo que dice la iglesia es cierto, el humedal es la OK. Día por día está más contaminado. Vemos regueros de basura, vemos que la gente tira los desechos, muchas cosas, incluso los residuos de construcción, y nadie le para bolas a eso. Entonces yo creo que hay que esperar el documento, hay que mirarlo y analizarlo, con qué estrategias se van a contar para proteger el medio ambiente en la localidad, no solamente los humedales, todos los cuerpos de agua y todas las demás estructuras que conllevan el medio ambiente en la localidad. Gracias, presidente. Usted, Edil, por su apreciación. También solicita el uso de la palabra la iglesia Lilia Bella, posteriormente el Edil Fidel, segunda intervención. Iglesia Lilia, tiene sí, la palabra. Gracias, presidente. Me parece que la sesión del día de hoy nos permitiría abrir una segunda sesión complementaria. Sería muy importante escuchar la voz del, además pues, del edil que estaba allá, de otros representantes de la ciudadanía, de las mesas ambientales de la localidad de Engativá, para poder precisar que un acto administrativo de esta naturaleza sí tiene el componente de la participación ciudadana, que ha sido una de las debilidades en materia ambiental en años anteriores, porque la voz de las personas dedicadas a la defensa de la estructura ecológica principal muchas veces no se escucha. Yo creo que en este caso, como anunciaba el doctor Julián, ha habido participación ciudadana. Sería muy bueno conocer cuál es la perspectiva que tiene el ambientalismo en Engativá sobre estos planes locales, dado pues que en Engativá lo que tenemos que hacer es adaptar el plan a lo local. Y en esto la voz ciudadana supremamente importante. De otro lado, me gustaría saber por parte del referente ambiental en lo local, qué avances hay en este momento sobre la problemática que ha generado la empresa Acueducto con la continuidad de una obra
que le está generando muchísimo daño al humedal Tibabuye, una obra que se inició en Suba hace tiempo y que fue una lástima que en Suba no la hubieran podido parar de entrada. Hoy ya la obra tiene un avance supremamente fuerte, pero es urgente que haya de nuevo toda una puesta de medidas que perfilen una alternativa en lo local, una salida. Hay comunidad ambientalista que ha presentado propuestas muy, muy serias, muy precisas. Ya hace 2 días llegó una respuesta de la empresa de acueducto y alcantarillado que se está por estudiar con la comunidad y que sería muy bueno que en su momento hiciera parte de una nueva sesión esto relacionado con el interconector que está generando un enorme daño y que de ser concluido es sin lugar a dudas una de las obras que rompen definitivamente con la estructura y el ecosistema en este sector occidente de nuestra localidad. Entonces, me gustaría conocer, sin embargo, pues hay temas que están por estudiarse, como esta respuesta de la empresa de acueducto, que es muy reciente. Esto porque la comunidad ha seguido moviéndose, las mesas ciudadanas, en particular la mesa ciudadana Cortijo Tibagulla, ha seguido con las gestiones y movilizándose en reuniones con la Secretaría de Ambiente, trabajando con la empresa de acueducto a una propuesta que se acerque, que quite el fundamento de una obra dañina para el ecosistema. Entonces está en medio de esa evaluación y análisis que ha sufrido problemáticas fruto pues del tema de la pandemia, entre otras porque las reuniones presenciales son difíciles de llevar a cabo y en esta materia ambiental la presencialidad es urgente. No obstante, no debe llevarse a cabo por seguridad de las personas que asistan a ellas. Entonces toca por medio virtual y a la espera de la respuesta a los derechos de petición, en lo cual la empresa de acueducto no ha sido la más respetuosa con las comunidades ni con la propia administración. Entonces estamos en ese tema tan delicado que es parte de la vida y de la estructura ambiental de nuestra localidad. Entonces, en una próxima sesión, este tema vale la pena que lo retomemos y podamos conocer cuál es exactamente la alternativa que se está proponiendo en el año 2021 para cambiar el rumbo de obras que definitivamente ha sido demostrado en la historia de Bogotá, son dañinas, perjudican, generan mayores problemáticas y están dañando la vida de los ecosistemas. Entonces, sobre este aspecto, simplemente yo dejo las anotaciones y saberé qué está pensando la Secretaría y qué se está pensando frente a este tema. Entonces, en conclusión, es invitar que en la próxima sesión también hagan presencia representantes de la CAL, de la sociedad civil. Y en segundo lugar, ¿qué puede el doctor Julián comentar acerca de esta problemática del cortijo de Juan Amarillo, como se conoce más ampliamente, en la localidad de Engativá? Gracias. Usted, Elisa, en su orden tiene el uso de la palabra Leadil Fidel en su segunda intervención. Gracias, presidente. Pues los compañeros que hablaron ahora ponen de presente la contradicción entre la
lo que está escrito y la práctica, tanto social como institucional. A mí me preocupa mucho más la práctica institucional porque es la que debería dar ejemplo y no la da. La empresa de acueducto del alcantarillado insiste en usar dineros que provienen en últimas de un servicio público, del pago que la ciudadanía le hace porque ella presta un servicio público que en últimas es garantía de un derecho humano. Así debería interpretarse en este Estado Social de Derecho. No estaba solamente trabajando como si fuera alrededor de un asunto de mercado, no. Pero en la práctica quiere dar a entender que sí, que como está prestando un servicio y que el servicio es un bien de mercado, pues la empresa hace con su plata lo que le parece. Y eso no está bien. Esas fragmentaciones, porque hay que tratarlas así, las fragmentaciones sobre las chocuas de Tibabuyes y Jaboque hechas con esos senderos duros están no solamente por fuera de la Constitución, que obliga, repito y repetiré hasta el cansancio, a la protección de las riquezas naturales, es la expresión de la Constitución, y riquezas naturales desde ese punto de vista se puedan alogar estructura ecológica principal, ecosistemas de interés, ecosistemas estratégicos, como se quiera. Y no solamente en hechos en sentido ecológico, sino también, por ejemplo, del subsuelo. Y eso concatenado con el acceso al medio ambiente sano, de esa dimensión es de la que estamos hablando. La empresa de acueducto alcantarillado, muy autoritariamente, dice que no, que ella hace lo que le parece con su plata porque tiene derechos adquiridos. Y eso, desafortunadamente, lo repitió la señora alcaldesa el 5 de noviembre en el Consejo de Gobierno, en Minuto de Dios. Y resulta que no existen derechos adquiridos sobre asuntos ambientales, específicamente desde 1974 con la expedición del Código de Recursos Naturales y su primer decreto, que fue el 2811, de diciembre del 74, quedó cerrada toda posibilidad de reclamar derechos adquiridos sobre ocupación de bienes naturales, específicamente en términos de ronda, entendida esta como una franja paralela a la línea de máximo nivel del agua hasta 30 metros. Hasta ese momento se reconocieron derechos adquiridos, de ahí en adelante no. Entonces ahí está fallando tanto la empresa de acueducto como la administración. Y eso es un hecho grave, porque es que son el gobierno, son la administración, la empresa de acueducto es la que garantiza ese derecho fundamental al agua, y la administración pues es la que está ejerciendo gobierno sobre esta entidad territorial llamada Distrito Capital. Claro, la ciudadanía tiene también su responsabilidad, pero yo he insistido en que la inmensa mayoría de la ciudadanía de Gativá es gente honorable que respeta. Es una minoría ínfima la que mantiene la tónica de andar despreciando las chucuas y bota desechos ahí. Es gente marginada en muchos casos. Digamos, yo sí vuelvo a llamar la atención sobre el hecho de no responsabilizar a todos los ciudadanos de la desatención al medio ambiente. Además, también el Estado ha fallado en instrumentar los programas ambientales escolares, pero también los proceda como un hecho continuo. Es que de eso no se viene hablando desde hace poquito, eso viene desde el mismo Código de Recursos Naturales. Ahí se hablaba de la educación ambiental en términos muy semejantes a como quedó plasmado, no tan precisamente, pero sí, en el decreto 1743 de 1994 que creó los PRAE y los PRUSEDA. Entonces, hay mucha más responsabilidad institucional que ciudadana al respecto de estas malas acciones que se desarrollan cotidianamente contra el ambiente. Y pues, ya lo mencionó Lina, al lado del Jaboque hay una empresa que está construyendo un proyecto llamado Tingo Azul, y pues están disponiendo del agua de la chucua para hacer las mezclas con las cuales están haciendo unos endurecimientos en zonas que corresponden a ronda
de la chucua, del sector que llaman filtro de humedales, pero que tiene que ver con la chucua del jaboque. O sea, el filtro de humedales, lo he dicho antes, es una gran chucua que tiene un buen estado trófico, hay una gran diversidad de animales, siguen llegando animales, y con estas intervenciones no controladas por la institucionalidad, pues está interrumpiendo esa parte importantísima de la estructura ecológica principal, que es la sucesión ecológica, que es ni más ni menos que el centro de la funcionalidad de la estructura ecológica principal. Ha habido llegada de especies nuevas, la guala, por ejemplo, que es como un chulo de cabeza roja que poco se veía en la sabana de Bogotá, está llegando. Llegó a Fontibón, que es nuestra localidad vecina. No será nada raro que llegue acá a Angatia. Yo mismo, donde hicieron la fragmentación del jaboque, vi pájaro carpintero. Y decidieron, en aras de hacer ese sendero absurdo, tumbar muchos árboles donde este animal se asentaba. Entonces, digo yo, la lectura que recomiendo que hagamos sobre este PGA está en aras de ver si esta práctica institucional, que aparentemente está plasmada en los planes ambientales locales y a su vez en el plan de desarrollo local, visto en el segundo propósito, están siendo coherentes con el proceso de sucesión ecológica, que es intrínseco a la naturaleza y que no depende de nuestras decisiones, ni puede depender de nuestras decisiones, ni de nuestra apreciación más o menos estética de la que nosotros tengamos alrededor del ambiente. Entonces, la cosa es de gran profundidad y requeriría mucha más, no solamente diálogo, sino convicción de la institucionalidad de que hay que meterle lo que no se le metió: dinero en investigación. De otra manera, no podemos hacer ni buenas acciones, llamémosla de conservación o de restauración, ni tampoco educación, que impliquen pertenencia de la ciudadanía a su entorno y por lo tanto respeto. Gracias, presidente. Bien, a usted, Edil Fidel, por su apreciación. No hay ninguna otra solicitud de uso de la palabra. Entonces vamos a retomar nuevamente al doctor Julián. Doctor Julián, de acuerdo a las inquietudes dadas por los ediles, solicitamos por favor nos dé como aclaración frente al tema. Edil Pablo, muchas gracias. Bueno, resaltar varios de los comentarios del Edil Fidel, que en un momento era alguna apreciación respecto a algunos de ellos, pero totalmente de acuerdo con sus intervenciones, Edil Fidel. Bueno, referente a lo que comentaba hace un momento la edilesa, qué pena que no apunte el nombre, por favor me excusas, respecto a cuál es el paso a seguir, qué viene después de la formulación del documento por parte de la alcaldía local. Efectivamente, ese plan ambiental local, que en ese momento está en formulación, en cabeza de la alcaldesa, de la doctora Ángela, con su equipo de trabajo. Ese plan ambiental local recoge tres componentes básicos: los resultados de los encuentros ciudadanos, lo que se priorizó en el programa de medio ambiente del plan de desarrollo local y las particularidades que hay en el diagnóstico ambiental, dando especial énfasis a las potencialidades ambientales del territorio y a las principales problemáticas ambientales que allí se han identificado. De aquí sale el documento y prioritario de eso que les acabo de comentar es cómo se articulan las acciones que la alcaldía local prioriza para este cuatrenio en cuanto a gestión ambiental, que es básicamente el corazón de este documento. ¿Qué ha priorizado, qué priorizó la alcaldía local de Engativá para este cuatrenio en cuanto a gestión ambiental? ¿Y cómo se interrelaciona esto con el proceso de formulación de los proyectos ambientales de inversión local? Ese es el segundo paso. Mirar qué priorizó la alcaldía local en gestión ambiental para este cuatrenio y eso que ha priorizado, cómo se va a articular o cómo se va a complementar
a través de los proyectos ambientales de la inversión local que la misma alcaldía local, a través de su subdirección de planeación, de su fondo de desarrollo local, va a formular y posteriormente va a contratar. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Como lo decía muy bien el edil Fidel, que esos dos componentes estén interrelacionados, que estén de la manito a cada instante. Básicamente es eso para responder la inquietud de la iglesia, que me disculpas que no apunte tu nombre. Ese es el segundo paso. El documento obviamente tiene que ser sujeto de revisión. Una cosa es que lo tenga la Secretaría de Ambiente, pero eso no quiere decir que así ya esté aprobado, adoptado a través de decreto. No quiere decir que no sea susceptible de cambios, todo lo contrario. Estos son documentos que, a pesar de que se formulan, se deben formular al inicio de cada administración, no quiere decir que lo que está allí consignado no pueda ser modificado a solicitud de lo que la Junta Administradora Local considere pertinente. Obviamente que se puede abrir el debate para ello. ¿Listo? Si ustedes consideran necesario, yo con mucho gusto les puedo hacer llegar una copia en un PDF del diagnóstico ambiental que actualmente cuenta la localidad, que repito, fue un documento que se trabajó de la mano con la Comisión Ambiental Local, en el cual el edil Fidel aportó bastante y él está muy enterado de todo este proceso. Yo se los puedo entregar. Allí lo importante es que ustedes van a encontrar que en ese documento se dio especial relevancia a los aportes de la comunidad. La misma comunidad envió información, envió registro fotográfico, se complementó con una serie de recorridos que hicimos junto a ellos para elaborar unas matrices que están contenidas en ese documento. Pero en este documento ustedes pueden tener plena certeza que la comunidad tuvo un papel determinante en la actualización de este diagnóstico ambiental, que repito, era el primer insumo que se requería para el proceso de formulación de este plan ambiental. Muchas gracias, Edil. A usted, doctor Julián, por la aclaración, muy valioso e importante ese documento. Claro que sí, yo le agradezco si nos lo puede hacer llegar a través del correo de la Secretaría de la JAL, como también la presentación que tuvimos el día de hoy. Le agradezco, nos la haga llegar, poder hacer ese seguimiento minucioso de parte de la comisión y poder tener como esa propuesta clara frente al plan ambiental local y ver cómo de alguna manera se encuentra alineado dando cumplimiento al plan de gestión ambiental distrital. Por otra parte, quiero mencionar que se encuentra programada la agenda el día de sábado 23 de enero, donde se hará sesión también de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente con la presencia de la administración local, el referente local ambiental, con el propósito de tener como ese diagnóstico y esa propuesta frente al plan ambiental local. Doctor Julián, muchísimas gracias, le agradezco participación, esta propuesta de ilustrarnos con este tema tan importante que es para el tema ambiental para nuestra localidad en Gatibá. Muchas gracias por su tiempo, acompañarnos hoy domingo a esta hora, sacar espacio para poder ilustrarnos en este tema. Muchas gracias, no hay otra solicitud por parte de los ediles, entonces le estaré haciendo una invitación próxima y le estaré avisando con tiempo, eso sí. Muchísimas gracias nuevamente. Quedamos atentos a la sesión del próximo sábado 23 para darle continuidad a este tema. Doctor Julián, pues aquí terminamos el tema principal. Ya se puede retirar. Muchísimas gracias. Edil, a ti y a los demás ediles y edilesas, muchísimas gracias. Siempre estaré atento a colaborar en lo que ustedes consideren pertinente, independiente de la localidad que me sea asignada, si yo continúo en Engativá o estoy en otra localidad. Siempre pueden contar conmigo, siempre será un placer poder colaborar y trabajar de la mano de ustedes. Y por último, por favor, omitamos el doctor, ¿vale? Solamente Julián, con ese ya es suficiente, ¿vale? A todos ustedes un muy feliz día, un feliz fin de semana y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Julián. Gracias. Vale, a ustedes. Muchas gracias. Señorita secretaria, terminado el tema principal, por favor, el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios.
En proposiciones y varios, solicita el uso de la palabra el edil Fabián Mauricio Peña. Gracias, presidente. Simplemente para convocar mañana 9:30 de la mañana, Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. El tema principal será el informe que nos entregará el presidente del segundo semestre del año 2020, el edil José Cornelio Hernández. Entonces, nos vemos mañana 9:30 de la mañana. Ni algún otro edil, no veo ninguna solicitud adicional. Señorita secretaria, siendo las 10:41 de la mañana, damos por terminada la sesión del día de hoy de Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente. Muchas gracias a los honorables, a las edilesas, ediles, a usted, señorita secretaria, y mañana continuamos con nuestras actividades de la corporación. Muchísimas gracias, un excelente día para todos. Hasta mañana. Feliz día para todos. Un buen día para todos. Hasta mañana, muy buen día. Buen día para todos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.